Gracias, Andresito. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uy, ahora van a haber muchos más. Están todos los cursos. Ya, pero igual no se han metido mucho, que digamos. Ya, vamos a empezar al tiro para aprovechar el tiempo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre la prueba, sobre notas, sobre cualquier cosa que tenga que ver con la asignatura? ¿Alguna cosita que quieran preguntar? ¿No? No, no, no. Ya, bueno. Entonces, empecemos. Ya. A ver, ya, ¿no? Profesora dice. Dígame. ¿En la última nota está con décimas o sin décimas? ¿De qué curso? Primero medio B. No, no le he puesto las notas todavía, pero, o sea, las décimas, pero ahí se las tengo que colocar. ¿Y desde el primero medio usted, profe? Tampoco, ni B ni C. La puse solo en el primero A, nada más la puse ahí. Tengo que colocarla, me castigaré. Ya, pero este fin de van a estar esas notas, así que para que no se preocupen. Ya, son de ustedes. Así que, Mayra, Mayra, ¿sabes? Yo les recomiendo que siempre miren ustedes en WebClass, ahí están las notas, están todas las notas que se han subido, las tres evaluaciones que hemos hecho, así que ahí tienes que ver si, porque en este minuto yo tengo que estar sacando cosas por ahí que tengo metidas en un rincón, ¿ya? Pero yendo a WebClass, acuérdense que ustedes pueden ver las notas ahí y están actualizadas. Lo único que les falta son las décimas al primero, ¿veis? Pero A se las coloqué. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Voy a... Si alguien está por ahí. Parece. En la clase de la Milla Osores. En la casa de la Milla Osores. ¿Ya? Esa es mi cachorra, que mete ruido. Ya. Voy a compartir el PPT con ustedes. Ahí está. A ver, me dan un segundo, la voy a echar a la loca. Listo, ahí está. Mi perra está ladrando por lejos, ya. Repaso prueba número 4, ¿no es cierto? La fecha de hoy, ¿no es cierto? Para los tres cursos igual. Ya, y nos vamos al objetivo. Cuando cambie la cosa, ya ahí está. Aclarar dudas sobre la materia en los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos. Eso es lo que nosotros deberíamos lograr, ¿no es cierto?, a finalizar esta clase. ¿Ya? Bueno, veamos acá. ¿De qué hemos hablado? Y aquí quiero que ustedes me mencionen algunos aspectos antes de que entremos a la revisión de la guía. ¿De qué hemos hablado? El ciclo del nitrógeno. Ya, hablamos del ciclo del nitrógeno. Ya, de los ecosistemas. ¿Pero qué de los ecosistemas, puntualmente? La materia y la energía. Exactamente, ¿no es cierto? En esta parte, ¿no es cierto?, de los temas hemos hablado sobre la materia en los ecosistemas. ¿Qué más? A ver, aquí me están hablando por el chat. Veamos, ¿qué más me dicen? Ah, ¿cómo circula la materia? Correcto, gracias Ignacia. ¿Cómo circula la materia? Y aquí le ponemos, ¿no es cierto?, ¿cómo circula la materia en el ecosistema? Ya, ¿no es cierto?, Maximiliano dice, ¿no es cierto?, bacterias que traspasan
Espérenme que ahí me adelanté. Me adelanté más de lo que debía. Hay algunas bacterias, por ejemplo, como es el caso del ciclo del nitrógeno, que hay bacterias que participan en este ciclo y lo hacen posible, y hay distintos tipos de bacterias, ¿no es cierto?, que participan en este ciclo. ¿Algo más? A ver. ¿Algo más que hemos visto? Aparte del ciclo del nitrógeno, ¿qué otro ciclo? El ciclo del carbono y el ciclo del agua. Exactamente, también, ¿no es cierto? Recordamos algunos aspectos acerca del ciclo del agua. Voy a poner así. Y también hablamos del ciclo del carbono. A ver, vemos acá que nos dicen en el chat. La productividad sí, Mayra, pero en el fondo yo estoy refiriéndome a lo que hemos hablado en estas últimas clases y que se van a considerar para esta prueba. La productividad sí es importante, ¿no es cierto? Tiene que ver con el ecosistema, pero fue un tema que tratamos, ¿no es cierto? Tratamos en las clases pasadas, ¿ya? Y para la prueba pasada, en realidad. ¿Listo? Ya, y ahora nos vamos a ir específicamente a revisar la guía de repaso, la número 4, o sea que yo envié, ¿no es cierto? La envié a través de Classroom. La idea era que ustedes la desarrollaran porque, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos enfrentan a una pregunta, nos damos cuenta lo que hemos entendido, lo que debemos repasar un poco más, ¿ya? Entonces, aquí vamos. Bueno, y esta, yo, en la mayor parte de la guía yo coloco el ítem de verdadero y falso, ¿ya? Donde hay que justificar las frases, ¿no es cierto?, que se consideran falsas, ¿ya? Vamos a la primera, que dice: el nitrógeno es un elemento químico que se encuentra en estado de gas en la atmósfera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? El nitrógeno, ¿no es cierto?, una de las formas en que lo encontramos, ¿no es cierto?, en el ambiente es primero, lo encontramos como elemento químico y en estado de gas, ¿no es cierto?, formando parte del aire. Y otra cosa que habíamos agregado, que alrededor del 78%, un porcentaje bien alto, del aire se compone de nitrógeno. O sea, hay mucho nitrógeno en el aire, mucho, mucho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca del nitrógeno? ¿No? Ya. Vamos a la segunda. La segunda dice: las bacterias que participan en el ciclo del nitrógeno se encuentran presentes exclusivamente en el agua. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? A ver, la compañera dice falso. Los demás, a ver qué opinan. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya. Falso, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde encontramos a estas bacterias, ¿no es cierto?, que son participantes del ciclo del nitrógeno? Aparte de que hay algunas, ¿no es cierto?, que están en el agua, ¿dónde más las encontramos? ¿En las plantas? Ya, como dice la compañera, en las raíces de las plantas. ¿En la tierra? ¿Dónde más? Perdón que ahí no escuché. ¿Dónde más encontramos estas bacterias? En la tierra. Ay, justo chicharrío, ¿dónde? ¿En la tierra? En el suelo, hablemos de suelo, en el suelo, correcto. Entonces, la encontramos en el suelo, la encontramos, ¿no es cierto?, un grupo de ellas también está en raíces de ciertas plantas que se llaman leguminosas, ¿ya? También la encontramos en el agua. Y hay diversidad de estas bacterias y distintos tipos de bacterias que participan en el ciclo, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, después dice la número 3. Tanto la evaporación como fusión son cambios de estado que participan en el ciclo del agua. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Cierto? O también, en vez de haber puesto que participan, podríamos haber puesto que son parte del ciclo del agua. Recién se me ocurrió. ¿Ya? También lo podríamos decir de esa forma y también estaría correcto. ¿Ya? Vamos a la otra.
Luego dice, los consumidores colaboran con el traspaso de nitrógeno entre los animales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Colaborar con el traspaso de nitrógeno entre los animales. ¿Y cómo lo hacían eso? ¿Cómo es que los consumidores van ayudando a traspasar el nitrógeno? ¿Cómo ocurre eso? Cuando un consumidor se come a otro consumidor. Exactamente, a través de esta acción de comerse unos a otros, ¿no es cierto?, entre los seres vivos, fundamentalmente, ya no solo recordemos que los productores le van traspasando nitrógeno, y no solamente nitrógeno, otras materias también, cuando un animal, un consumidor, se come una planta, después ese consumidor, ¿no es cierto?, es comido por otra, y así se va traspasando en esto que nosotros en algún minuto, ¿no es cierto?, o ustedes conocieron antes, no en esta clase porque no lo hemos nombrado, no lo hemos estudiado, cuando se forman estas cadenas alimenticias, por acción de comerse unos a otros, se van traspasando la materia y la energía. Y en este caso estamos hablando concretamente del nitrógeno y es así como se va traspasando el nitrógeno entre, ¿no es cierto?, los animales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la número 4 sería, vamos a poner ahí, verdadera. Después la número 5 dice, el principal reservorio de nitrógeno es el suelo. ¿Verdadero o falso? Reservorio. ¿Falso? Ojo acá, reservorio tiene que ver, ¿no es cierto?, donde nosotros lo encontramos como acumulado, ¿no es cierto?, como disponible para. ¿Verdadero o falso? Ahora, la compañera, aquí está, nos colabora harto y participa, pero los demás también, por favor. ¿Ya? Falso, dice Ignacio Taiba, dice es la atmósfera, correcto, ¿no es cierto? Donde acabamos de ver, mencionar, cuando recordamos que estábamos estudiando, ¿cierto?, que el nitrógeno se encuentra en gran cantidad, ¿no es cierto?, en gran cantidad en la atmósfera. Ese es el gran reservorio de nitrógeno que nosotros tenemos acá en nuestro planeta. ¿Ya? Después dice, las bacterias fijadoras de nitrógeno son las encargadas de devolver nitrógeno gaseoso al aire. ¿Verdadero o falso? Las bacterias fijadoras de nitrógeno son las encargadas de devolver nitrógeno gaseoso al aire. El compañero dice que es falso. A ver, los demás. Los demás. Creo que es verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Ya, aquí nosotros vamos a recordar a qué se refiere la fijación del nitrógeno, es una de las etapas del ciclo del nitrógeno. Ya, aquí el compañero Ignacio, ¿no es cierto?, nos dice que, existen unas bacterias que se llaman denitrificadoras. Dice que ellas son las que devuelven nitrógeno gaseoso en el aire. Entonces, él tiene toda la razón. Porque por eso tenemos que recordar esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir que se fije el nitrógeno? ¿A qué se refería esto de la fijación del nitrógeno? A ver. Devolverlo como amoníaco. ¿Cómo? Devolverlo como amoníaco. Devolverlo ya. Pero no es devolverlo. Ahora, pensemos lo siguiente. La mayor cantidad de nitrógeno se encuentra presente entonces en la atmósfera. Por lo tanto, de ahí es, digamos, donde se encuentra concentrado, se encuentra en gran cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son capaces de tomarlo desde la atmósfera e incorporarlo, por ejemplo, ¿no es cierto?, y convertirlo a una forma de nitrógeno que puede ser usado por otros seres vivos. ¿Ya? Entonces, la fijación del nitrógeno tiene que ver con que hay cierto grupo de bacterias, ¿ya?, la llamada fijadora de nitrógeno, que toman este nitrógeno gaseoso y lo combinan con otros elementos químicos y lo transforman en un compuesto, como en el caso del amoníaco, por ejemplo. Y lo transforma. Pero ahí no se está devolviendo nitrógeno
al ambiente, ya, sino que se está tomando este nitrógeno que está en gran cantidad, que está como nitrógeno gaseoso, y que los otros seres vivos no podemos tomar. Ese es el punto. Las plantas no pueden sacar nitrógeno gaseoso de la atmósfera, ¿no es cierto? Los animales tampoco, pero existe. Y si ustedes lo piensan limitadamente, solo un grupo de bacterias que puede tomar este nitrógeno atmosférico y combinarlo con otros elementos y formar un compuesto nitrogenado. Y ese compuesto nitrogenado es el que empieza, ¿no es cierto?, a luego a transformarse y a circular, ¿no es cierto?, a moverse en el ambiente y los seres vivos, formando parte, ¿no es cierto?, del ciclo. ¿Ya? Entonces, esa sería, la número 6 sería falsa, ¿no es cierto? Porque las bacterias fijadoras de nitrógeno, como dijimos entonces, no devuelven nitrógeno gaseoso al aire. Ellas toman el nitrógeno gaseoso del aire y lo convierten en un compuesto químico. Eso es lo que hacen estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Y como decía el compañero, las que devuelven nitrógeno gaseoso al aire, las que son las llamadas, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, ¿no es cierto? Hay un grupo de bacterias que devuelven nitrógeno al ambiente, lo saca de los compuestos nitrogenados, esta denitrificadora. ¿Ya? Esas son. Entonces, podemos responderlo, podemos poner la justificación de las dos formas, ya sea diciendo que existe las bacterias, ¿no es cierto?, esta denitrificadora, la que sacan el nitrógeno y ellas lo devuelven como nitrógeno gaseoso a la atmósfera. Pero las fijadoras de nitrógeno lo que hacen es tomar el nitrógeno desde la atmósfera y lo convierten a un compuesto nitrogenado. ¿Ya? Listo. La número 7 dice, la materia está presente siempre en el ambiente debido a la existencia de los ciclos biogeoquímicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Y de ahí que nosotros recordemos, ¿no es cierto?, que estos ciclos es sumamente importante de que existan, porque ellos son responsables de que, ¿no es cierto?, los ciclos son procesos finalmente, de que las distintas materias siempre estén presentes en el ambiente y a disposición de nosotros los seres vivos. Ya, eso no lo debemos olvidar. Entonces, todos estos ciclos biogeoquímicos, ciclos de la materia, ¿no es cierto?, son los responsables de que la materia esté a nuestra disposición y podamos, ¿no es cierto?, existir y cumplir todas las funciones en que requerimos estas materias. ¿Ya? Listo. Y la número 8 y final de este ítem dice, el agua es devuelta al ambiente por los animales exclusivamente por la transpiración y respiración. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 A ver, ya. ¿Y quién me la quiere justificar ahora? Porque es por la transpiración y la orina, no por la respiración. Vamos a ver. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que eliminamos agua cuando respiramos? ¿Qué pequeño experimento podemos hacer que demostremos eso? ¿Podríamos colocarnos cerca de la ventana y respirar y se va a empañar? ¿O cerca de un espejo también? O, ¿no es cierto?, o acercar un espejo, que, ¿no es cierto?, antiguamente, ¿no es cierto?, a ver si la persona está viva o muerta, ponían un espejito frente y si estaba, respiraba, y al respirar, ¿no es cierto?, eliminamos vapor de agua, y choca, ¿no es cierto?, con el espejito, y este espejito se empaña, ¿ya? O como decía la compañera, nos ponemos frente al vidrio y hablamos cerca, ¿no es cierto?, y este vapor, sobre todo si hace frío, va a ser más notorio todavía, se va a empañar el vidrio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya, así demostramos que eliminamos, sí, agua de la transpiración y respiración, pero no es la única forma. ¿Cuál es la otra forma, entonces? Aparte de la transpiración y respiración, ¿de qué otra forma devolvemos agua al ambiente? A través de la orina. A través de los excrementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros digamos, devolvemos agua al ambiente. ¿Ya? Listo.
¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? No, ya. Nos vamos al otro. A ver, ¿quién va a hacer una pregunta? Parece que no. Ya. A ver, déjenme pintar el chat. A ver. La orina y lo meto. O sea, hacemos pipí y capa y no hago el pipí. De las dos formas, por ejemplo. ¿Ya? Se me está escuchando mal. Patas. ¿Sigue escuchándose mal o no? A ver. Se escucha súper mal, sí, profesora. También pegaste. Porque aquí todavía está la nebulosa la cuestión. Ahí sí, veamos. Es que no sé al final qué es lo que pasó aquí. Ya. Sigamos. A ver si puedo cambiar la. No, no me. Vamos a la otra. Ya, completación de oraciones. Ya, dice, la número uno, dice, los productores participan en el ciclo del nitrógeno. Línea, eso quiere decir, en el fondo, está preguntando, ¿cómo participan los productores en el ciclo del nitrógeno? Y aquí antes de responder esta, cuando uno la va a responder, lo primero que se tiene que preguntar, si es que no se acuerda mucho, ¿quiénes son los productores? ¿Quiénes eran los productores, niños? Las plantas. Las plantas, ¿no es cierto? Fundamentalmente las plantas. Entonces ahora, ¿cómo participan los productores en el ciclo del nitrógeno? Convirtamos entonces esta completación de oraciones, convirtamos en una pregunta. ¿Cómo participan los productores en el ciclo del nitrógeno? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo lo hacen? ¿Absorben el nitrógeno de la atmósfera? Acuérdense que las plantas en sí no absorben el nitrógeno de la atmósfera. Es un grupo de bacterias que son las llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno. Ahora, existen una bacteria específica, pero no nos vamos a aprender todos los nombres de todas las bacterias que participan. Pero sí ponerle el apellido, bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Y esas bacterias dónde las encontramos? En el suelo. En la tierra. En el suelo, eso es el suelo. Y la encontramos también en estas especies de nódulos, en estos abultamientos que tienen este grupo de plantas que son las llamadas leguminosas. ¿Ya? Pero la planta no es la que toma el nitrógeno del aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían las plantas? ¿Cómo participan en el ciclo del nitrógeno principalmente? Procesan el amoníaco y lo almacenan. Ya. Hablemos en términos generales. No es el amoníaco, es. Recuerden que dentro del ciclo del nitrógeno, los compuestos se forman primero compuestos nitrogenados y luego se van transformando por distintas bacterias. Y llegamos a un grupo de compuestos que son estos nitritos y estos nitratos, que son sales de nitrógeno. ¿Ya? Bueno, y esas que se forman a partir, por ejemplo, del amoníaco o del amonio, ¿no es cierto? Porque hay bacterias que lo transforman y lo convierten en estos nitritos y nitratos. Esas son sales que quedan en el suelo, ¿ya? Y estas se disuelven con el agua con que se riega el suelo, si es que llueve o si es que uno la riega, por ejemplo. Y de ahí, ¿qué hacen las plantas con esos nitritos y nitratos que son compuestos nitrogenados? ¿Qué hacen las plantas con el agua que está en el suelo? ¿La absorben? La absorben. Y al absorber, ¿qué están absorbiendo? Los compuestos nitrogenados. Ya. Y ese ocupar, ¿no es cierto? Para crecer, para desarrollarse, etc. Ya. ¿Cómo ellas traspasan ese nitrógeno que está en su organismo, en su cuerpo? ¿Cómo lo traspasan? ¿Siendo comida? Van a ser comida, pues. Y eso nos incluye a nosotros también. ¿No es cierto? De esa manera, porque, por ejemplo,
no existen otros seres vivos que puedan absorber estos nitritos de nitrato del suelo, solo las plantas. ¿Ya? Pero para que eso pueda ocurrir, tuvo que pasar todo lo anterior, que las bacterias fijadoras de nitrógeno absorbieran o fijaron el nitrógeno atmosférico, lo convirtieron en un compuesto nitrogenado, este compuesto nitrogenado se transformara y finalmente aparecieran estos nitritos nitratos que quedan en el suelo y que absorben las plantas. Entonces, ¿cómo participan las plantas en el ciclo del nitrógeno? Absorbiendo estos compuestos nitrogenados del suelo, incorporándolos a su organismo y luego lo traspasan a los consumidores, por ejemplo. ¿Listo? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Luego dice, los seres vivos devuelven nitrógeno al ambiente al o cuando o cómo. ¿Cómo devolvemos los seres vivos nitrógeno al ambiente? ¿Cuáles son las formas a través de las cuales podemos devolver nitrógeno al ambiente los seres vivos? A ver. Recuerden que el nitrógeno forma parte de moléculas súper importantes como son las proteínas que constituyen nuestro organismo y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Entonces, todas esas moléculas constituyen nuestro organismo, nuestro cuerpo. Ahora, hay formas rápidas y formas más lentas de devolver el nitrógeno. ¿Ya? ¿Cuáles serían, ya sea formas rápidas o lentas, de devolver ese nitrógeno? A ver. ¿Cuando morimos? Cuando morimos, ahí nosotros le vamos a devolver todas las materias que nos constituyen al ambiente. ¿Qué es carbono? ¿Qué es calcio? ¿Qué es nitrógeno? Todo. Ya. ¿Cuál es la otra forma? Más rápida. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Escríbanlo por el... No, al respirar nosotros eliminamos agua y otras áreas que quieren comer, no así como libres. Pero, por ejemplo, cuando hacemos la orina, el experimento contiene compuestos nitrogenados. Lo que yo les decía, que si lo característico que tiene el compuesto. Se empezó a escuchar mal de nuevo, profesora. Queda un rato más en contacto con el aire, un olor muy característico. Eso es que es un poco de espacio. Ya. Espacio y espacio son compuestos nitrogenados que se forman en el ciclo nitrógeno. ¿Qué compuesto? Yo nombré y ustedes también. ¿Qué compuesto sería compuesto nitrogenado? ¿Las proteínas? Sí, pero pensemos estos que se mueven en los que se van transformando. ¿El ARN? Ya, pero a ver, el ARN no se forma en el ciclo de nitrógeno, sino, ¿quiénes lo formamos? Nosotros los seres vivos. ¿En nuestro nitratos? Los nitratos, los nitritos, el amoníaco, el amonio, todos estos que se empiezan a formar cuando una bacteria lo transforma un compuesto en otro, a eso se refiere la pregunta número 3. ¿Por qué? Y esos son compuestos que están en el ambiente, por lo tanto son compuestos nitrogenados y son inorgánicos. ¿Ya? Ahora, estos compuestos nitrogenados como el ARN y las proteínas son orgánicos. Tal vez yo aquí tendría que haber especificado que se forman, lo que pasa es que los otros vamos a considerar que se forman en el ciclo, porque se mueven en el ambiente, ¿no es cierto? En el suelo se va transformando un compuesto en otro. A eso se refiere esto de que se forman en el ciclo, ¿ya? Bueno, luego viene, dice la número 4, la desnitrificación es una etapa del ciclo del nitrógeno en que, a ver, ¿a qué se refiere la desnitrificación? ¿A
¿A qué se refiere la desnitrificación? Es una etapa en que, a ver, ¿qué pasa en la desnitrificación? Que se devuelve el nitrógeno en forma de gas y se desintoxica el agua. Exactamente, se devuelve, se saca el nitrógeno que está en estos compuestos, por ejemplo, en algunos compuestos nitrogenados, ¿ya? Y se devuelve, ¿no es cierto?, al ambiente, específicamente a la atmósfera, ¿ya? Listo. Veamos la otra pregunta. A ver. Ya, esa la repetí. Lo que pasa es que se me olvidó sacarla de abajo. Ya, la número 5 dice. El nitrógeno es importante para los seres vivos debido a que... Me comí una ahí. ¿Qué lo hace ser importante el nitrógeno para los seres vivos? ¿Por qué era importante? ¿Es necesario para su desarrollo? Ya, y recordemos, correcto, como dice la compañera, es necesario para el desarrollo, y entre a lo que se refiere el crecimiento y desarrollo tiene que ver con que nosotros cada vez que crecemos, ¿no es cierto?, necesitamos formar, por ejemplo, proteínas. Ya, en todas nuestras células hay muchas proteínas, y cada vez que nosotros crecemos formamos más células. Ya, entonces, bueno, es importante porque... es necesario para nuestro crecimiento y desarrollo, o también podemos decir porque es necesario para formar moléculas orgánicas que a su vez, ¿no es cierto?, son fundamentales en el crecimiento y desarrollo, como son, ¿no es cierto?, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ya? Lo podemos decir de las dos formas. ¿Ya? El carbono es un elemento químico que se presenta en el ambiente. ¿Cómo encontramos el carbono en el ambiente? Ahora estamos hablando de, perdón, del carbono. CO2. Como CO2, ya, y el dióxido de carbono, ¿qué es lo que es? Materia inorgánica. Ya, es un compuesto químico que se encuentra, ¿no es cierto?, en estado gaseoso, ya. Por ejemplo, así... Nosotros lo encontramos ahora. Carbono, como tal, como el elemento carbono, prácticamente no lo encontramos aquí en la naturaleza. El carbono está sumamente combinado. ¿Ya? Y el carbono es muy importante para nosotros porque forma a todas las moléculas orgánicas que nos constituyen. ¿Ya? Un porcentaje importante de nuestro organismo está constituido de carbono. Para que no se olvide eso. ¿Ya? Y la número 7 dice, espacio y espacio son formas a través de las cuales se libera carbono al ambiente. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales se puede liberar carbono al ambiente? Combustión. Ya, por combustión, cada vez que nosotros quemamos, por ejemplo. ¿Cuál otro? Desintegración de restos. Sí, eliminamos dióxido de carbono. ¿Y cuándo de...? Siempre que nosotros quemamos algo, ya sea que yo enciendo una fogata, que yo enciendo una cocina, que yo enciendo el motor del auto, y se producen reacciones de combustión, estamos quemando ya esta materia que proviene de la materia orgánica y vamos a generar dióxido de carbono. ¿Y cuál es la otra forma que lo estamos haciendo cada rato que eliminamos dióxido de carbono al ambiente? ¿Cuando respiramos? Que lo estamos haciendo en este minuto, todos nosotros, que estamos eliminando todo al ambiente. No están respirando, solamente yo respiro. A través de la respiración, pues pequeños saltamontes. Recuerden eso, a través de la respiración. Nosotros aprendimos que nuestras células están eliminando CO2 y ese CO2 finalmente lo tenemos que sacar de nuestro organismo vía sistema respiratorio y lo eliminamos con este movimiento respiratorio. En la expiración nosotros eliminamos CO2. Ya. ¿Listo? Ya. Y luego quedaría... Bueno, y aquí una pregunta. ¿Hay alguna duda
¿Hay algo que necesiten aclarar? Ya. Sigamos entonces. Quiero quedar unos minutitos. Ya. Dice, explique qué importancia tiene el agua para los seres vivos. ¿Para qué? Sí, ¿por qué necesitamos el agua? ¿O no la necesitamos? A ver. Bueno, para poder hidratarnos y también de una forma más indirecta con la fotosíntesis. Acuérdense, por favor, escribirme por el chat porque yo todavía le escucho entrecortado. ¿Ya? Bueno, a ver, recordemos, todos los seres vivos, primero estamos formados por agua. En todas nuestras células existe un porcentaje de agua importante. Eso por un lado. Segundo, hay una serie de reacciones químicas, o todas las reacciones químicas prácticamente, que se producen en nuestro organismo, que se producen al interior de nuestras células, ocurren en ambientes donde hay agua. Por lo tanto, nosotros perdemos agua, pero tenemos que recuperarla. Perdemos en el sentido de que cada vez que nosotros aspiramos, respiramos, hacemos pipí, por ejemplo, nosotros los animales, ya eliminamos agua. Pero por eso es que necesitamos consumir agua. Eliminamos una cantidad importante de agua, pero necesitamos recuperarla porque, ¿no es cierto?, nuestro organismo ocupa agua en una serie de procesos y, como les decía, es el medio en que se producen la mayoría o todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, ¿ya? El agua nos sirve, por ejemplo, en nuestro organismo como vehículo a través de ciertos fluidos que nosotros generamos, eliminamos sustancias, se movilizan sustancias en el organismo, ¿ya? Entonces, para nosotros es fundamental por esos motivos, ¿ya? O sea, bien concreto, diciendo bien concreto funciones que tiene el agua. Actúa también como lubricante, por ejemplo, en las articulaciones, a disminuir el roce, hay, ¿no es cierto?, fluidos que contienen agua, etc. ¿Ya? Bueno, la número dos dice, el carbono compone moléculas orgánicas que constituyen el cuerpo de los seres vivos. Mencione dos de ellas. ¿Qué moléculas orgánicas usted puede mencionar, no es cierto, que constituye el cuerpo de los seres vivos? A ver, ¿qué moléculas? ¿Glucosa? Ya, sí. Sí. Pero glucosa como tal, no específicamente. La glucosa forma parte de otra molécula más grande. Por ejemplo, les voy a mencionar como la celulosa, ¿ya? La glucosa como tal, nosotros la utilizamos como combustible, fundamentalmente, ¿ya? Pero hay otras moléculas, por ejemplo, las proteínas que nosotros mencionábamos delante. Todas las proteínas se componen de carbono. Los mismos ácidos nucleicos, ¿ya? Bueno, la glucosa también se compone de muchos átomos de carbono. Si yo hablo, por ejemplo, hay una que ustedes conocen, la celulosa, tienen que haberlo oído mencionar, también se compone de muchos átomos de carbono. Y todas las moléculas orgánicas que constituyen a los seres vivos están constituidas de un porcentaje importante de carbono, de átomos de carbono. Entonces, todas las moléculas orgánicas, aquí podemos hacer el colesterol, también se compone de átomos de carbono. ¿Ya? Son todas las moléculas orgánicas, las que nosotros nombremos y que participe en el proceso que sea en nuestro organismo, está formada por átomos de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, el carbono también es fundamental que exista, que esté presente en el ambiente y que tenga un ciclo, obviamente. ¿Ya? ¿Cuándo es devuelto el carbono que forma parte de nuestro cuerpo? ¿Cuándo lo vamos a devolver? Ven, antes yo lo soplé. ¿Cuándo morimos? Cuando morimos, pues acuérdense que cada vez que nosotros, los seres vivos, nos morimos, ya nuestros restos van a ser desintegrados
y todas aquellas materias que constituyen nuestro organismo van a ser restituidos al ambiente. ¿Ya? Y ahí acuérdense, ¿quiénes hacen esa gracia? ¿Quiénes pueden hacer ese trabajo? ¿Quiénes pueden, no es cierto, descomponer, desintegrar? Las bacterias. Las bacterias y este grupo dentro del ecosistema que llamamos los descomponedores. ¿Ya? Los descomponedores son un grupo, no es cierto, fundamentalmente de bacterias que desintegra el cuerpo, no es cierto, de los seres vivos, de los restos de animales, plantas, de microorganismos, hongos, etc. Y devuelve la materia al ambiente. Bueno, y ahí quedaron unas poquitas. No, bueno, y ahí está lo que estudiamos hoy, ¿no es cierto? Revisamos algunos de los principales aspectos que hemos visto, que vimos en clase y que se van a considerar para la evaluación. Espero que hayan quedado algunas ideas más claras con esto. Recuerden, la prueba es el jueves. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por Classroom y yo estoy revisando siempre y les puedo responder. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? Sí. Dígame, Matías. La pregunta que tengo es ¿por qué el agua siempre está en el ambiente, siendo que además de que se evapora, su molécula se va rompiendo de forma constante por la debilidad de los enlaces? A ver, el agua, de hecho, se supone que por el hecho de que existe el ciclo del agua siempre está presente. ¿Y por qué tú mencionas? Sí, puede que se destruyan algunas moléculas de agua, pero no son todas. Y las cantidades de agua que nosotros tenemos en el planeta no es despreciable. ¿Qué porcentaje del planeta está cubierto por agua? Entonces, hay una cantidad importante de agua que está circulando, se está moviendo y no puede ser destruida toda, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, la misma agua está ciclando. Y más aún, agua de años y años. Probablemente nosotros estemos usando agua que se usaron en la prehistoria o antes. Entonces, una gran cantidad de agua la que nosotros tenemos aquí en el ambiente. Por eso te decía, ¿qué porcentaje de agua cubre la superficie terrestre? Y hay otra tanta que forma parte, ¿no es cierto?, de estos acuíferos, que no los vemos, pero que forma parte del suelo también, de estos pozos subterráneos. Ya, pero solo pensemos en estas fuentes que quedan en la superficie de la Tierra. Es un porcentaje importante, tenemos grandes masas de agua. Pero, aún así, nosotros, ¿no es cierto?, el hombre, claro, somos tan inteligentes para algunas cosas, pero para otras no mucho. Nuestra agua está contaminada, nuestras fuentes de agua están como desapareciendo, estamos dañando en realidad. Ya. Bueno, espero en algo haber contestado su pregunta. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra duda más? ¿Preguntas? Ya. Listo, niño. Okay. Espero que sirva esto. Los animo a que estudien.